Médicos Sin Fronteras denunció el incremento de secuestros y violencia extrema contra migrantes y refugiados en la frontera sur de México por parte de grupos delictivos que operan en la zona. Testimonios recogidos en las últimas semanas por personal de Médicos Sin Fronteras que brinda atención médica y psicológica a migrantes que transitan por el sureste de México dan cuenta de secuestros, tortura, violencia extrema, tratos crueles y agresiones sexuales con fines de extorsión. En un comunicado, Médicos Sin Fronteras indicó que su personal en el municipio de Tenosique, Tabasco, ha brindado en el último mes atención a 11 migrantes que fueron víctimas de secuestro y tortura, el mismo número del total de casos que atendió en los primeros ocho meses del año. Los sobrevivientes, explicó, narraron en consulta médica y psicológica haber sido llevados a casas abandonadas, donde fueron obligados a quitarse la ropa y permanecer atados con lazos durante horas expuestos a la interperie, a altas temperaturas y bajo inclemencias del tiempo, con el fin de que proporcionaran los números de teléfono de sus familiares con el fin de extorsionarlos. En los últimos días, Médicos Sin Fronteras ha advertido que las políticas sistemáticas del gobierno mexicano basadas en la criminalización, persecución, detención y deportación, en aras de contener los flujos migratorios hacia la frontera norte, condena a la población migrante a la clandestinidad y a tomar rutas cada vez más peligrosas. Consideró que con estas medidas se expone a mujeres, niños y hombres a ser víctimas de bandas criminales que operan con impunidad a lo largo del territorio mexicano, en particular en la ruta de Guatemala a Tenosique y en las ciudades de Nuevo Laredo y Matamoros en la frontera con Estados Unidos.